Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Y a nombre de René Ulibarri les damos la más cordial bienvenida. Y esto es a las cortadas. El día de hoy estamos haciendo nuestro podcast. El día de hoy especial. Porque el día de ayer estuvimos viendo todos la movilidad, el movimiento que hubo en las redes, especialmente a un día después de que hicimos la marcha en el aeropuerto en contra del director Héctor Velázquez. En verdad, estuvo bastante confundido. En los medios de comunicación estuvieron diciendo que habíamos sido 200. En el podcast nosotros decimos y demostramos, más bien hicimos el hincapié de que fueron muchas personas, fueron más o menos como 700. Y nosotros lo que creemos es lo que nos dicen de parte de los sindicatos, ¿verdad? Posteriormente, durante la semana, más bien durante el día, en la mañana, a mediodía, estuvieron sobre todo muy movidas aquellas personas que decían que teníamos que trasladarnos a lo que fuera, más bien en la noche, tarde, noche, el día de hoy, para que fuéramos a la base de mantenimiento y defender lo que es nuestro. Realmente nos llamó mucho la atención, nosotros estábamos dispuestos a hacerlo y sobre todo porque era un movimiento personal, movimiento de empleados, no era de parte de los sindicatos, no hubo ningún aviso de ese tipo, pero la gente estaba muy emocionada, muy preocupada de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros apoyamos que ellos lo convocaran y en sí nosotros ir, ¿verdad? Sobre todo para evidenciarlo con nuestra cámara, como siempre. Ya en la tarde, noche, nos avisan de parte del dirigente licenciado Miguel Ángel Yúdico, que hace un comunicado diciendo que el día que nos van a dar tiempo, el día hasta el 1 de julio. Esto sí nos llama la atención, es otro foco rojo, bueno, es el foco rojo pero más prendido, ¿verdad? Entonces, este foco nos indica que de aquí al 1 de julio, ¿qué es? A ver, adivinen, ¿qué es? Realmente son las elecciones. Entonces, esto va de la mano con las elecciones. Nosotros queremos dar hincapié que sí es verdad, hay un cronograma, pero que esto va de la mano de los de las elecciones. Queramos o no, Mexicana es político. Y sobre todo por las notas del día de hoy, ¿verdad? El peor analfabeto es el analfabético político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poro, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de las decisiones políticas. El analfabético político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo: yo odio a la política. No sabe de su ignorancia política. Nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político corrupto mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht. Al ser político, nos los han dicho y nos los han repetido 20,001 veces, que no digamos o que no expongamos nuestro sentir político. Nosotros solamente en este momento estamos observando y se los dejamos a su consideración. Al darnos un tiempo al día 1 de agosto,
y luego en la mañana sale una nota especial. Nuestro dueño, o bueno, no es nuestro dueño, es el representante de MedAtlántica, que el PRI está a favor y que va a hacer todo, todo lo que nosotros queramos. Y que Cristian Cadenas va a mover mar y tierra, y que a todos los empleados los va a mover, a los, y que va a hacer 25 mil marchas y demás. Entonces, ¿eso no es político? Nada más hacemos esa pregunta. ¿Eso no es político? También dice que el PAN, a través de Josefina Vázquez Mota, dice que sí, pero que no, que sí la va a abrir, pero que sí no la va a abrir. Solo nosotros les decimos una cosa. El señor Enrique Peña Nieto y su esposa tienen algo que ver con Interjet. Nada más que lo dejamos de tarea. En verdad nos preocupa esto. Nos preocupa el hecho de que estén politizando aún más. Nosotros sabemos que el voto es secreto, nos los han dicho desde que teníamos más 18 años, creo. Entonces, nosotros no podemos inducir a que voten por tal y cual candidato. Solo lo único que queremos decirles es que las cartas están sobre la mesa. Nosotros vemos nada más nuestro bolsillo, vemos que no tenemos trabajo y sinceramente, si no conocemos a los candidatos ahorita, de que están los cuatro candidatos, pero que los conozcamos bien, que conozcamos su pasado, que conozcamos su presente y que en algún momento algunos no tienen futuro, nada más les podemos decir eso. Si ya dimos en algún momento, hace 6 años, oportunidad, desde Fox, desde que comenzó esto, y de hecho hay un video que les queremos mostrar en este momento. En diciembre de 1994, la crisis financiera internacional, la fuga de capitales y la devaluación del peso hicieron caer la economía mexicana 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Se rescató básicamente a los grandes banqueros, a los grandes intereses económicos con recursos públicos, y ahí participó el Ejecutivo, o sea, Zedillo, y participó también la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, avalando esa privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. El FOBAPROA es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180 mil millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600 mil millones de pesos. ¿Qué piensa usted de que a usted y a cualquier otro ciudadano o ciudadana pues le presenten información, noticias, entre comillas, que en realidad no lo son, que son espacios que se incorporan en los noticieros y en los espacios de contenido, en este caso la televisora, y que como quien no quiere la cosa, son presentados en el cuerpo noticioso? Y ahora, una persona o un partido que llevó el país 70 años, que estuvimos con él, que se supone que es él, ¿le vamos a dar la oportunidad? ¿Le podemos dar la oportunidad? Ahora, que con nuestro voto, el voto de los empleados, yo nada más les digo, 8.500 empleados pueden jalar a mucho más gente. Se dice en la red que si tú puedes convencer a 5 personas, entonces ya esas 5 son 6.
Y luego que cada uno de los 8,500 empleados convenza de votar a uno o tal... a uno o tal candidato. Imagínense. Ay, bueno, esto es Alas Cortadas. Soy Paulina Zubillaga. Escríbenos, por favor, a nuestro mail www.alascortadas.inforred.mx. En Facebook, Alas Cortadas Semanario. Twitter, Alas Cortadas con mayúsculas 7. @AlasCortadas7. alascortadas@gmail.com. Muchas gracias. Hasta luego. Gato. Ah, por cierto, se me olvida. ¿Cómo es? Gato, yo soy 8,500 mexicana, o como lo puso Jimena. Gato, yo soy de los afectados 8,500 mexicana. Nada más les queremos hacer una cosa. Si los chicos de Yo Soy 132 han hecho un boom en las redes sociales, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos hacerlo? Nada más les decimos, si no hay marchas, si no hay meetings, si no hay nada más que la red, todos en nuestras casas podemos hacer un video como el que nosotros hacemos, porque los videos que hacemos nosotros es para manifestarnos. Y no quiero decir nada más que somos nosotros, Paulina y René. También pueden ustedes venir y decirnos, hablarnos y decirnos, oye, Paulina y René, yo quiero hacer un video con ustedes y salir también. Porque esto que estamos haciendo es manifestarnos en la red. En serio. Ahorita lo que se está moviendo es el Twitter, el Face, todo eso. Entonces hay que manifestarnos. Es como si fuéramos la calle. La calle está en internet y todo mundo nos ve. Todo mundo podemos hacer un doble Facebook con una cara diferente, con una diferente, pero a favor de mexicana. Aquí pueden darse cuenta que sí se meten las personas a la red y que tenemos que darle una presión, aunque ustedes no lo crean. Todo lo que pasó el día de ayer con mexicana, todo lo que pasó el día de hoy con mexicana, es porque estamos en la red, porque estamos en las redes sociales. Entonces, de una vez por todas lo decimos. Con la nota que salió el día de hoy de Cristian Cadenas, nosotros aquí en Alas Cortadas no le creemos a Cristian Cadenas. Es definitivo, no le creemos. ¿Por qué? Porque en primera dijo que ya tenía las acciones. Como primeros acreedores queremos ver en nuestro bolsillo si de verdad tiene el dinero. Estamos viviendo de verdad una situación bastante difícil. ¿Podemos creer en él? Nada más les decimos eso. ¿Puedes creer en él? Y ahora que salió políticamente con el PRI, ¿podemos creer en él? Supongamos que pudiera identificarse o hacerse amigo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Podríamos también creer en él? ¿Qué justificación tendría? ¿Alguna justificación de agarrar votos para de verdad creer en él? Piénsalo bien. Piensa tu voto. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!